No nos corresponde. Así respondió el canciller mexicano a La Voz de América ante la pregunta de si mediaría durante un hipotético diálogo entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, pero destacó la importancia de las conversaciones de las que su país es anfitrión. Si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela, sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo. Ante el rol de México, la analista Ana María Salazar opinó. No es tan neutro, porque claramente cuando tú tienes un gobierno, de los pocos gobiernos en el mundo que te está apoyando, que se considera aliado del Nicolás Maduro, no de Venezuela, obviamente ese mensaje en sí es importante para Nicolás Maduro. El analista Antonio de la Cruz comentó sobre el hecho de que la oposición venezolana se identifique en el diálogo como plataforma unitaria y no como gobierno interino del país. Es contraproducente, sin embargo, los que conocen lo que está ocurriendo dentro de Venezuela hemos llegado aquí porque hay un gobierno interino y no porque es producto de una plataforma unitaria que llevó al régimen de Maduro a este punto de negociación. Las elecciones, opinan los expertos, será una clara muestra de cómo avanzan los diálogos y de si hay una real intención de alcanzar acuerdos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Ciudad de México.